Siguen en aumento los casos positivos a coronavirus en Puerto Rico, mientras se inicia la etapa de rastrear a todos los que hayan tenido contacto con los pacientes. A todo esto, el nuevo secretario de Salud se somete esta noche a nuestras preguntas. Además, expertos comienzan a trabajar en los pasos a seguir luego de finalizadas las medidas de cuarentena. Fuertes declaraciones de exsecretaria de Salud confirmarían nuestra investigación de hace un año en esa agencia. Esta es una edición especial de Jay y sus Rayos X. Bueno, el asunto de Mabel Cabeza lo hablamos más adelante. También vamos a estar hablando sobre... el COVID. Pero queremos dar una perspectiva también de qué cosas están haciendo la humanidad para tratar de ganar esta batalla. Los tratamientos, los medicamentos, las vacunas, cuánto se ha adelantado en las pruebas. Hay una prueba que se ha autorizado de 5 minutos, pero específicamente cómo funciona, cuán creíble es esa prueba. Vamos a estar hablando con expertos esta noche. También con la muerte de una terapista respiratoria de 53 años que trabajaba en un hospital de Bayamón, y del paciente de 71 años del doctor Fernando Cabanilla. Se supone que en la isla ya tengamos 10 muertes a causa del COVID-19. Los números oficiales de lo que ha pasado hoy se dan a conocer todas las mañanas a las 7 de la mañana. Vamos a hablar de las cifras a nivel mundial, que como ustedes saben está aumentando dramáticamente. Ayer el número de muertes en España era más de, bueno, era casi 900 personas, gente. Yo creo que eso nos dice el drama, ¿no? Nuestros dos destinos favoritos, Nueva York en América, España en la Europa, los dos tenían básicamente muertes cada 3, 4, 5 minutos. Estamos hablando de un escenario bien serio. Y ante eso, yo no quisiera perder el tiempo y no ir a los temas importantes, y tenemos un nuevo secretario de Salud que creo yo que nos dé esperanza de que podemos mejorar, y yo, secretario Lorenzo González, me gustaría hacerle muchas preguntas, pero quisiera empezar dándole las gracias por estar disponible y esperando que ahora hagamos las cosas bien. Yo quisiera ofrecerle a usted un borrón y cuenta nueva, y vamos a intentar, sin mayores dramas, explicarle a Puerto Rico qué vamos así a hacer, porque pareciera ser que hay cosas que no están del todo fluyendo. Información que se nos ha dado, por ejemplo, el Hospital Regional de Bayamón, que vamos a presentarle a usted ya mismo para que las vea y tenga acceso. Personas que nos han pedido que, por favor, las pruebas y el contact tracing se haga. Por ejemplo, no se ha hecho todavía la prueba a los bomberos que cerraron el cuartel, o debo decir, el parque de bombas, pero no se ha ido a hacer la prueba entonces a estos otros bomberos que sabemos. Me informan que quizás van mañana. Yo sé que es titánico. Y perdone que lance este editorial para empezar, pero todos nosotros hemos visto, yo he ido a sala de emergencia, yo no siempre he sido Jay Fonseca, el de la televisión, yo era Josué Fonseca, el del barrio Jaguar, el gordito, e iba a sala de emergencia y sé lo que es esperar, y sé que usted lo sabe también, sé que usted sabe lo que es tener la tarjeta del plan médico del gobierno, sé que usted sabe que todos hemos ido a la oficina de un médico y esperado muchas horas, sé que lo has vivido porque lo hemos hablado, además... No se puede tapar el cielo con la mano. Uno va a la sala de emergencia y tarda 10 horas. Y a veces te admiten y están horas adicionales. Doctor, Puerto Rico necesita alguien que le hable con honestidad. Yo quisiera invitarlo a que usted sea esa persona. Doctor, me gustaría empezar con la primera pregunta esta noche. El Hospital de Bayamón, ¿de verdad está listo? ¿Tenemos un verdadero plan con el Hospital de Bayamón, que fue el que se dijo, pero paramédicos nos dicen que no está listo? Y ahorita van a escuchar testimonios de médicos que trabajan allí, que hablan de que no estamos listos. Y ese, ni el Centro Comprensivo contra el Cáncer, ni tantos otros. Doctor. Mira, Jay, gracias por la oportunidad. Saludos a Puerto Rico. Definitivamente el Hospital de Bayamón no está listo. Sí hay una unidad que se generó en el 2009-2010, y eso fue a través de la situación del H1N1, que eran 20 camas para aislamiento. Ese hospital se dejó caer en cierta medida. Te puedo garantizar que ya se está resolviendo la situación de esos 20 cuartos para que tengan lo que se llama presión negativa y aislamiento.
pero definitivamente no estaba todo en orden, y estamos trabajando en favor de que se pongan las cosas en orden. Ya yo di, por cierto, hoy hablé con la administradora del hospital para que nos dieran fe de qué está ocurriendo y qué está listo y qué no está listo. Así que yo debería tener un reporte entre las próximas 24 y 48 horas. En términos de la situación que ocurre con los dos paramédicos, sabes que yo soy una persona de mucho proceso y orden. Definitivamente uno podría asumir y dar el regaño a alguien, pero eso no es la forma que se maneja la situación ahora. Así que se hizo una querella a SARAF, que es la entidad que regula los hospitales, para que evaluara tanto el hospital de el San Pablo como el hospital de Urra, que es del gobierno de Puerto Rico, a ver si se cometió alguna falta en relación a la ley 101, que es la ley de los hospitales de Puerto Rico. Ya el reporte debe estar mañana, y yo más seguro que te daría copia de la resolución. Es una resolución que básicamente va a establecer si hubo alguna falta y si hay algún tipo de penalidad. Doctor, quisiera, lo quiero interrumpir, pero no es por decir lo contrario. El poder que tiene el secretario de Salud en un momento de una pandemia, la ley que le da facultad al Departamento de Salud, presumo que usted la ha leído, es una ley que le da poderes enormes en momentos de pandemia al secretario de Salud. De hecho, el secretario de Salud tiene poder como si fuera el gobernador de Puerto Rico, según la ley, en un momento de pandemia. ¿Okay? Esto se hizo para la época de la pandemia española. Se le dio unos poderes gigantes al secretario de Salud. Secretario, yo creo que si usted toma la decisión hoy de decirle a Puerto Rico, tenemos que el centro de convenciones, el Choliseo, los cuatro hoteles alrededor del centro de convenciones, utilizarlos para esto y después los desinfectamos, usted tiene esa autoridad. ¿Lo está considerando, secretario? Lo he considerado. Hoy nos sentamos, varias cosas ocurrieron hoy en la mañana. Nos reunimos con las compañías de cuidado coordinado, también estaba el señor Jaime Plas de la Asociación de Hospitales, y básicamente la preocupación que tenía en ese momento era la necesidad de garantizar que hubiese un pago para la telemedicina y que se pagaran para las pruebas de COVID-19. Pero de la misma forma obtenemos información de los hospitales y la utilización de los hospitales en Puerto Rico al día de hoy es 36% de la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 68% de la capacidad que no se ha utilizado. Eso es una cosa súper positiva para Puerto Rico y implica que la situación esta del lockdown, ¿verdad? Cuarentena, o la lockdown que se llama, la cuarentena, en cierta medida ha tenido una gran efectividad. No quiere decir que el Departamento de Salud hace lo que tiene que hacer. Pero secretario, ¿eso significa entonces que la gente sí está acudiendo al llamado de no ir a hospitales, sino ir a sus citas médicas, ir a donde su médico por orden de llamada y por tanto que sea en unos horarios específicos? Y eso es una buena noticia, me parece que es una gran noticia que nos está comunicando hoy, porque significa que la gente no está abarrotando los hospitales, que es lo menos que necesitamos ahora. Si algo necesitamos es que el pueblo no abarrote los hospitales, porque lo que va a ocurrir es entonces lo contrario, que vamos a convertir hospitales en centros de infección. Secretario, quiero hacerle entonces una pregunta. O sea, quiere decir que no estamos en ese punto, pero si lo necesitáramos, usted estaría buscando, además del centro del URRA de Bayamón, el Hospital Regional de Bayamón, además del Centro Convencido contra el Cáncer y la construcción esta que se va a hacer en Rumble Roads, está la opción del Choliseo, Centro de Convenciones y los cuatro hoteles alrededor del Centro de Convenciones. ¿Eso es una posibilidad real en su plan? Eso es una posibilidad real, pero quisiéramos tener, ¿verdad? Lo que yo he preguntado a las personas que están usando data para establecer decisiones, es cuál es el threshold, cuál es el dintel que tiene que ocurrir para que nosotros entonces generemos la necesidad de utilizar esos procesos alternos. Como comenté anteriormente, al día de hoy 36% de la utilización. Una de las cosas que queremos discutir mañana con la Asociación de Hospitales, okay, es cómo incentivar a que los hospitales en sus áreas regionales puedan abrir las puertas y realmente proveerle lo que se llama PPE, ¿verdad? Personal Protection Equipment, e incentivarlos a que nos ayuden, porque definitivamente los necesitamos para que sean los hospitales regionales los que provean la primera opción. Si llegamos a un punto, ¿verdad? Que no tengo ese número, te voy a ser franco, pero sigo la data bien de cerca. Si necesitáramos generar un proceso alterno, lo vamos a generar, sí. Secretario, vamos a entonces preguntarle la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuántas habitaciones realmente están listas con algún tipo de aislamiento, presión negativa en Puerto Rico? ¿Existe ese número? Yo te pediría que me dieras hasta mañana. Yo llevo hasta mi segundo día. Mi petición ha sido
que si la gráfica que se está presentando al gobierno de Puerto Rico y a la población en general, no solo genere los positivos, los negativos, las muertes relacionadas a COVID, las muertes del registro demográfico, las muertes relacionadas a suicidio, la utilización de intensivos, la utilización de salas de emergencia y los pacientes que están en ventiladores. Cuando tengamos esa data, la debemos tener prontamente, entonces la gente va a poder ver la realidad de los hospitales. Secretario, de buena fe le puedo decir que es cierto, usted acaba de llegar a esa posición, así que vamos a darle ese espacio. Pregunto, ¿para cuándo Puerto Rico puede contar con tener entonces, porque me parece que eso es crucial, saber cuánto ICU o Intensive Care Units o lo que sería intensivo, cuántos cuartos tenemos realmente disponibles? Porque una cosa es que tengamos 2,000, por dar un número, pero 1,900 los estamos ya usando. Bueno, pues tenemos 100. Eso necesitamos. Y yo creo que lo que usted acaba de decir, ese compromiso público que usted acaba de hacer, es bien importante. ¿Pero para cuándo, secretario? Porque hemos escuchado muchas promesas antes. Yo te diría, 24-48 horas deberíamos empezar a producir esa data para hacerla disponible al país y para nosotros poder saber los recursos que tenemos. De la misma forma te digo, yo firmé hoy una orden administrativa donde remuevo la responsabilidad de lo que se llama el CNC, el Certificado de Necesidad y Conveniencia, para que los hospitales puedan generar camas nuevas en la ausencia de un CNC para llenar la necesidad de Puerto Rico. Así que una de las expectativas que se tiene es que los hospitales mañana empiecen a solicitar o generar nuevas camas. Definitivamente necesitamos los equipos, particularmente los ventiladores. Yo sé que posiblemente me vas a preguntar sobre ellos, pero básicamente lo que hicimos hoy, lo que hice hoy fue eliminar la regulación CNC, obviar eso por el momento y dar cabida a que los hospitales pudieran aumentar su capacidad para llenar las necesidades de Puerto Rico. Secretario, lo que pasa es que precisamente hablando de los ventiladores, cuando uno pide algo, que uno está esperando con ansia, uno está todo el tiempo dándole tracking y te dice, pues no llega hoy, llega pasado mañana. Ok, mañana chequeo. Mañana te dice, llega mañana. O sea, uno está continuamente chequeando en Amazon cuando uno compra algo o en cualquier tienda, ¿no? Yo cuando compro, por ejemplo, en AT&T, estoy chequeando, llega mañana llega. Uno se mantiene al día de cuándo va a llegar, cuándo llegan los ventiladores y si no te dan esa... Sí. Yo te doy mañana la lista de los contratos que se han hecho, el total de lo que se ha ordenado y cuándo es el timeline para recibirlos en Puerto Rico. De la misma forma, lo de las muestras o de las pruebas que se están solicitando, exactamente dónde estamos parados, dame hasta mañana y yo le proveo eso a los medios de comunicación para que sepamos dónde estamos parados. Secretario, aprovecho entonces yo entiendo, es cierto, usted tiene 2 días allí. Me parece que urge que el pueblo sepa esto. Le voy a decir por qué, doctor. Le voy a decir por qué. Yo creo que el pueblo sabe que estamos en escasez, que hay una escasez mundial, que ustedes no tienen el presupuesto más grande del mundo para ir a comprar al mercado. Ahora mismo el mercado, Donald Trump no lo ha federalizado y por tanto ha dejado que los estados estén compitiendo. Así que Puerto Rico está compitiendo con New York, con Florida, con California, estados sumamente ricos, lo cual es una cosa, ¿verdad?, que no debería estar pasando. Pero es lo que Donald Trump ha decidido, no federalizarlo, y esa es la decisión de él, y hay que bregar con Trump. Así que le paso entonces a la próxima pregunta. Todos los días vamos a tener entonces este informe diciéndonos las camas disponibles en cuarto, las camas disponibles en intensivo, las camas disponibles y las utilizadas con los ventiladores, las camas los ventiladores que están usándose y los que están disponibles para uso. Eso lo vamos a tener diariamente updated, up to date. Y la información de registro demográfico notificando muertes, aunque no podríamos atribuirla fuera de las que están asociadas a COVID, además de suicidio, ¿verdad? Porque ha habido una preocupación en términos de la salud mental y en qué medida esto ha empeorado esa situación. Así que definitivamente queremos ver data para proveerla y más importante, para entonces nosotros poder tomar decisiones. En términos de los laboratorios, una de las cosas que quiero recalcar es que cuando yo llegué, el gobierno de Puerto Rico, el laboratorio de salud, hay dos laboratorios, uno de salud y otro el que se llama el Dengue Branch, el de que hace las pruebas de dengue. Ambos laboratorios pueden hacer PCR, que es la prueba molecular. Desafortunadamente, por las razones que uno nunca sabrá, pero se está utilizando a una capacidad mínima, entre 50, 70, 100 pruebas por día. En lo que se ha hecho ahora, porque abriendo los dos laboratorios tendríamos una capacidad de entre 300 y 400 laboratorios o pruebas aquí localizadas por día. Así que ya se le pidió que se aumentara el esfuerzo para generar de 300 a 400 pruebas por día. Y lo que también se pidió fue que 150 de esas pruebas fuesen para los first responders, para las personas de primera línea,
cuestión de que cuando tengamos una situación, llámese un médico, una enfermera, un policía, podamos hacer la prueba localmente y tener la respuesta inmediatamente, digamos en 4, 6, 8 horas. Y eso poder... es magnífico, porque tenemos casos hoy, como el de usted sabe, sí, de esta profesional de la salud y estos primeros respondedores, policías, personal de seguridad pública, que en Nueva York, por ejemplo, ya hay múltiples muertes. Ya sabemos los casos de Puerto Rico de policías también contagiados. Una de las cosas que yo decía ayer es, policías están hablando muy cerca uno al otro todavía. O sea, no han entendido que no podemos, el mundo cambió, que las cosas no pueden seguir siendo iguales. Y yo los entiendo, están en las noches dándonos seguridad a nosotros, y qué van a hacer, ¿verdad? Están uno con el otro. Pues tienen que buscar distanciamiento social entre ustedes también. Pero bueno, doctor, regresando, nosotros tenemos un trabajo de investigación que hicimos, y hoy también otros medios también lo hicieron, y yo les agradezco. Ah, caramba, lo tenemos, secretario. No se preocupe. Tenemos un trabajo investigativo que hemos hecho, y tengo que decir que hay otros medios también. Nosotros llevamos días, básicamente desde el pasado martes, buscando información sobre el centro regional de Bayamón, y investigamos, y Tatiana Ortiz Ramírez hizo este trabajo donde se entrevistó precisamente a una persona, en un caso de una mujer, que murió en centro médico también. Entonces, como que pareciera ser que no ha habido una transparencia, y me gustaría que viéramos lo siguiente, doctor, para que usted pueda reaccionar. Adelante, compañero. Claro. Mi tía viajó a España durante el mes de marzo y regresa el día 11 en el vuelo de Iberia, el 301, a las 8 de la noche. Ella ya había viajado con mi prima y su pareja, y estaban ellas tres, y en ese vuelo habían varias personas, según lo que me dicen, habían varias personas con todo, estornudo. Y lo que sí es importante es que no hubo, o algo que fue bien raro para ellas fue que no hubo un screening cuando entraron, a pesar de que venían de un país en donde había, ¿verdad?, ya habían empezado unos altos reportes de casos. Ella comienza a presentar síntomas generales, como era fiebre y una tos leve. Tenía un poquito de congestión, y en ese momento ella viajaba con frecuencia. Ya se lo atribuyó, pues, que estaba una rinitis, una alergia. Sin embargo, los síntomas empezaron a presentándose. La doctora dice, mira, como tú tienes un cuadro parecido a lo que podría ser COVID, necesitamos hacer la prueba. Y ella refiere el caso a salud. No sé exactamente la cantidad de veces, pero sé que llamó más de una vez. Y una de las cosas que ella comentaba era que era como un script, era como una llamada que te hacían unas preguntas en un formato, y la conclusión de todo era, no tiene los síntomas, o sea, no tiene todo el listado de síntomas, no aplica para, o sea, no llena los criterios para tener hacerle referido de prueba. A las 4 de la mañana, entiendo que a 4 de la mañana le hacen la prueba en centro médico. Del lunes. El lunes 23, del lunes. Cuando ya ahí ella vuelve a escribir, pues una de las cosas que les dice es que en la madrugada le habían hecho la prueba, del COVID, y que estaban esperando resultados. ¿Han pasado cuántos 23? Días? Uh-huh. ¿Han pasado cuántos días después que se le hizo la prueba? 7, 8 días. 8 días. Y aún ustedes no tienen resultados, y pues lamentablemente doña Margarita falleció. Sí. ¿Han llamado ustedes para solicitar los resultados de esa prueba? ¿Ya son 8 días? Todos los días, y no solamente eso, mi prima, su pareja, se hicieron las pruebas, y todavía al día de hoy llaman. Ellos se hicieron a través del CDT de Río Piedra, llaman todos los días para saber sus resultados, y la última contestación que tuvieron es, nos siga llamando, si nosotros entendemos que tenemos que llamarlo, le llamamos. El secretario, teníamos un problema de un poco de audio, así que voy a resumirle el caso. Es un caso de una señora que llega el 11 de marzo desde España. Ella llega el 11 de marzo desde España junto con sus hijas. Estaba relativamente bien, empieza a tener síntomas, muestra síntomas entonces, pide que se le haga la prueba, no le hacen la prueba, pasa una semana, se pone muy mal. La doctora le había recomendado hacer la prueba, aún así no le hacen la prueba. Finalmente va al hospital ya bastante mal. Una mujer que no tenía condiciones crónicas, tenía una salud bastante positiva, tenía 60 y tantos años, pero estaba relativamente bien de salud. Y de repente, finalmente le hacen la prueba el pasado 23, y todavía ellos no tienen resultado de la prueba. La señora murió el sábado en centro médico.
la doctora había dado la orden, se había, o sea, esto es el caso y hemos escuchado ya muchos casos con lo mismo, ¿no? A pesar de que había una orden médica, se estaba haciendo la prueba, se supone que se hiciera la prueba, había una orden, todo, y la gobernadora dice que los resultados van a estar en 24 horas. De nuevo, borrón y cuenta nueva, lo que pasó, no quisiéramos repetirlo, pero ¿cómo usted lo va a resolver? ¿Este caso debería haber pasado así o debería haberse la prueba, de este caso específicamente alguien que tenía historial de viaje de España? Así que tenía todos los requisitos, los síntomas, tos, fiebre, historial de viaje de España, no hicieron la prueba. De hecho, y personas siguen llegando de España, como ustedes saben, que es importante que sepamos que ahora mismo sigue llegando gente de España. Doctor, le escucho. Okay. En este caso, definitivamente, cuando uno estratifica, estos son los pacientes de alto riesgo, ¿verdad? El patient under investigation, que era la definición del CDC. Así que definitivamente, por criterio, y si hay una orden médica, que es lo que había dicho el CDC, debió haber recibido la prueba. Desafortunadamente, como he dicho anteriormente, y soy bien franco en esta situación, la capacidad del Departamento de Salud era tan solo 100 pruebas por día. Ahora estamos acelerando eso a 400 pruebas por día. Y las otras pruebas que se estaban haciendo en Puerto Rico fuera de uno de los laboratorios se envían fuera de Puerto Rico. Así que básicamente la realidad es que el total de pruebas que teníamos en Puerto Rico para poder ayudar a la población era relativamente limitado. Se cogía la muestra, muchas de ellas salían fuera de Puerto Rico, únicamente el Departamento de Salud, y creo que uno de los laboratorios privados sí la estaba haciendo. Una de las cosas, como comenté, subimos a 400 pruebas por día a través del Departamento de Salud, y una de las cosas que discutiríamos mañana con los laboratorios, son tres de ellos y no menciono los nombres, además de la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico, es en qué medida nosotros abrimos para que los laboratorios en la periferia pudieran coger las muestras y pudieran ser las personas o las entidades que envían las muestras fuera de Puerto Rico, a diferencia de centralizarlo en tan solo tres laboratorios en Puerto Rico, que son de referencia. Así que eso lo vamos a discutir mañana. Definitivamente, Jay, bien claro, nosotros hemos hecho en el rango de 2.300, 2.500 pruebas en Puerto Rico. Es relativamente limitado, no hay duda de ello. Y más importante es el hecho de que del total de las pruebas todavía quedan 854 donde el resultado es pendiente. Así que realmente para propósitos técnicos y teóricos... Una de cada tres pruebas que se han hecho no tenemos resultados. Para los fines prácticos, una de cada tres todavía no tenemos resultados. Doctor, no se me vaya, regreso con usted luego de la pausa porque tenemos audio de unos médicos, trabajadores del regional de Bayamón que nos dicen que ellos temen que ni siquiera pueda estar listo, aunque se quiera, aunque deseen ponerlo listo. Va a ser bien complicado por cómo está ese hospital regional de Bayamón. Ya mismito vamos a hablar con él. Además, las cosas sí que están haciéndose. ¿Qué ha funcionado en otros lugares del mundo? ¿Qué medicamentos? La prueba que se está haciendo ahora, que va a ser rápida, en 5 minutos. Todo eso vamos a hablarlo. Los tratamientos que se están tratando. Vamos a hablarlo con doctores expertos en el tema. Ya mismito. Por cierto, quiero que vayan ahora a telemundopr.com y me digas si crees que se debe flexibilizar la orden ejecutiva para mecánicos, ferretería, computadoras, porque hay que trabajar remoto. Sí, son áreas importantes. No, debemos ser estrictos con esta cuarentena. Los resultados los daremos a conocer mañana en Día a Día a las 3 y 25 de la tarde conmigo. Mañana aquí en Telemundo a las 3 y 25 de la tarde. Y afiliado de MCS Classic Care. Queremos brindarte el apoyo que tú necesitas. Puedes estar tranquilo. El primero de abril tendrás... Seguimos con el doctor Lorenzo González, secretario de Salud. Y hay un empleado, doctor... que es un paramédico, una persona nos dice, mira, es verdad esto de que nos mandan de aquí, nos mandan para allá, no nos mandan para otro sitio, tenemos un paciente que tiene sospechoso y ya automáticamente no lo quieren aceptar. Vamos a escucharlo, vamos a verlo aquí para que el doctor pueda reaccionar, nuestra investigadora Valeria Collazo Cañizares. Gracias, Jay. Con nosotros se encuentra Brian Vélez, de una compañía de ambulancias, que nos va a contar un poco acerca de la experiencia que han tenido los paramédicos con los casos sospechosos de coronavirus. ¿Cómo ha sido el manejo de los casos hasta ahora y qué precauciones están tomando? Actualmente, en lo que va del mes de marzo, del 15 al 30, nosotros hemos manejado pacientes sospechosos alrededor de 23 pacientes. La situación con estos casos es que nosotros no tenemos seguimiento de estos casos luego de que se lleva a la facilidad médica y se le hace el COVID, la prueba del COVID, para verificar si sale positivo o negativo. Así que nosotros no tenemos el resultado de la prueba. No sabemos ni el resultado ni el manejo ni el qué pasa con el paciente. Así que nuestro personal está, ¿verdad?, completamente protegido
pero no tenemos el resultado para saber si fue expuesto o no se expuso el paciente, el personal y el paciente. ¿Les ha pasado que algún hospital se haya rehusado a recibir un caso sospechoso de coronavirus que ustedes hayan transportado? Sí, nosotros cogimos un caso que bajó por el sistema del 911 en el municipio de San Juan. Cuando llamamos al teléfono de, ¿verdad?, del Departamento de Salud, que es el 996202, una persona nos coge la información, coge toda la información del paciente y lo que hace es que dice que se va a enviar un email, pero no nos da ninguna ayuda en cuanto a hospital. Nosotros procedemos a llamar a Centro Médico, porque es municipio de San Juan, para la aceptación del caso. El personal de la sala de emergencia lo que nos dice es que ellos no lo pueden recibir, que lo llevemos a la sala de emergencia más cercana, que es el hospital municipal. Pacientes críticos de coronavirus, ¿cómo está haciendo el manejo de pacientes ahora mismo? Porque ha habido denuncias muy serias. El hospital en este momento no tiene la capacidad para recibir pacientes con coronavirus porque el tercer piso está completamente cerrado. Lo abrieron solamente una vez y después de ahí lo cerraron para supuestamente para remodelar. Sale emergencia ahora mismo, lo que tiene son tres cuartos de aislamiento. No tiene más capacidades. Entonces todos los pacientes que tienen sospecha, que tienen coronavirus, van al área de observación, donde ellos hicieron una burbuja sin presión negativa. Este el paciente está ahora mismo, los empleados ahora mismo están expuestos a ese tipo de pacientes. Cuartos que se supone que son de presión negativa para recibir a los pacientes críticos, ¿esos están equipados para manejar ese tipo de casos? Están equipados, pero no está en funcionamiento debido a que están haciendo unos cuartos paramédicos. Y hay algunos que todavía no se están preparando. Esos cuartos los inauguró el gobernador Fortuño, que nunca se usaron. ¿Sienten temor ustedes, los empleados, de contagiarse? Sí, demasiado, hay mucho temor. Temor, y aún así, damos la milla extra. Y se necesita que el propio secretario de salud vaya directamente a la sala de emergencia y dialogue con los propios empleados, que no se deje llevar por la propia administración. Básicamente lo que ellos dicen ambos es lo mismo que habíamos hablado, o sea, confirmando lo que había dicho el paramédico de que los mandan del tingo al tango, no saben qué hacer con pacientes sospechosos. Uno, dos, después ellos no se enteran si los pacientes dieron positivo, tampoco, que ellos quisieran saber. Y tres, el médico, o debo decir, uno de los empleados, que presumo yo que era médico por el nivel de detalle que tiene, dice que vaya usted personalmente por allí, por el URRA, porque francamente él ve bien difícil que ese hospital tenga el equipo y que ellos personalmente tampoco tienen los equipos para protegerse. Mira, Jay, la realidad, el Departamento de Salud, y yo soy responsable del Departamento de Salud, ha sido deficiente en lo que se llama tracers, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes que han dado positivo. Y una de las deficiencias del Departamento de Salud es que no se han seguido esos pacientes con sus contactos. Pero las personas que han tenido contacto directo con esos pacientes que son positivos, definitivamente eso establece un riesgo significativo y definitivamente teníamos o tenemos que mejorarlo. Mañana empezamos a enviar a las 8 regiones, se va a dividir en 8 regiones, los equipos de epidemiólogos con el personal necesario, inclusive con los choferes. Se van a postear o se van a localizar en áreas regionales, en hoteles o en lugares donde ellos puedan salir y empezar a buscar a estos pacientes positivos y ver los contactos para entonces hacer las pruebas rápidas y garantizar que estas personas que tuvieron contacto no dieron positivo o si dieron positivo no tienen sintomatología. Ese esfuerzo no se ha hecho. Esa es una responsabilidad del Departamento de Salud, no así del Task Force, pero ya los equipos se determinó contratar un epidemiólogo, el doctor Capó, que ya está en función y se le está dando al equipo el personal para que entonces empecemos a hacer lo que se llama tracers o el seguimiento de los pacientes que son positivos y sus contactos. Sí, en pantalla estamos mostrando, doctor, cómo se hace ese rastreo, obviamente pasando de la persona a sus familiares, personas con las que haya compartido, sus compañeros con quienes ha estado. Doctor, y mañana, desde mañana va a pagarle hoteles a personas para que hagan ese tracing. Qué bueno, me parece bien importante eso. Finalmente estamos viendo movimiento, doctor, pero le tengo que decir algo. De nuevo, usted tiene un poder enorme en esa ley
del Departamento de Salud, que es de 1912 y que tiene unas enmiendas que se nota que fueron para pensando en una posible pandemia desde la época de la pandemia española, donde el Departamento de Salud tenía poder de cerrar cosas, de abrir cosas, de ordenar básicamente, se van para afuera, aquí iba a ser un hospital, etcétera. Así que, doctor, hay una información que a nosotros nos ha estado llegando. La compañera Tatiana Ortiz Ramírez ha estado investigando mucho desde la semana pasada esto. La gente de los crematorios nos dicen que tienen mayor volumen que lo típico. Y que necesitan, por ejemplo, ahora mismo tenemos allí en Ciencias Forenses unos vagones que no se están usando. Mientras tanto, por ejemplo, a veces pasa una semana y no le dan autorización a ellos para cremar un cuerpo, por la razón que sea, no vamos a entrar en eso porque seríamos aquí muy largo. Que ellos están pidiendo si se le puede prestar algún vagón, porque ahora mismo ellos han tratado de conseguir coolers de estos, ¿verdad?, para poder tener estos cadáveres y no pueden, por toda la situación de lo difícil que ahora mismo es poder hacer negocios, ¿no? ¿Usted pudiera hacer una gestión con los crematorios ahora mismo? Porque de verdad que nos preocupa el trato de estos cadáveres. Que definitivamente que me llamen, el teléfono es 220-4033, me pueden llamar mañana, me mandan un texto para saber quién me está llamando, para entonces darle seguimiento con la entidad que tiene que ver, la división del Departamento de Salud, para poder entonces generar una respuesta conforme a lo que es orden y ley, y ayudarlo. Reconociendo que este lunes, cuando a mí me confirmaron el sábado, y interesantemente una de las compañías que hacía mucho del proceso a través del internet, optó por desconectarse o desconectar el sistema. Eso nos dejó en el aire y yo inmediatamente establecí un proceso alterno. Inclusive nos pasó con muchas de las licencias que se ha hecho moratoria para que no se tengan que pagar hasta junio, creo que es junio 30, no tengo la fecha exacta, pero se han hecho todas las disposiciones que la ley me confiere para garantizar que los procesos, los sistemas corren, los servicios se estén dando y la gente que está ayudando a la gente, a la población de Puerto Rico, lo haga consistentemente. Así que cualquier determinación conforme a orden y ley que se pueda hacer para asegurar que los servicios se mantienen, se va a tomar. Doctor, ya mismito vamos a hablar con la gente de médicos y enfermeras. Una de ellas, recientemente, un paciente se quitó la mascarilla. Presumo yo que inconscientemente terminó estornudando en ese momento y le cayó encima a la enfermera, y ya sabemos que está pasándola muy difícil y estamos orando por ella y sabemos un poco más de detalles. No lo voy a pedir ahora el sonido, pero me gustaría que usted le diera un mensaje a nuestros soldados en esta batalla, que yo francamente tengo que decir que me quito el sombrero, la gorra. Si hay un momento que uno está aquí aplaudiendo a nuestro personal médico, sin duda. Y by the way, doctor, no solo en lo económico, me preocupa un poco la gente de farmacia, los médicos residentes, que se les está dando una bonificación mucho menor, y son también gente que está allí, estos técnicos de farmacia, estos farmacéuticos, ellos están atendiendo a esos pacientes también. Entonces, un poco se sienten como que, oye, me están dejando a mí atrás, como si mi labor no fuera importante. Doctor, un mensaje para nuestra gente que está ahora mismo en una batalla como nuestros abuelos no vivieron y probablemente ellos nunca pensaron vivir. Gracias a los médicos, a los dentistas, a los a las enfermeras, a los técnicos de laboratorio, a la gente de emergencias médicas, a los policías de Puerto Rico, a la gente de corrección, a todas las personas, los laboratorios, todas las personas que nos ayudan para que podamos combatir esta situación. Ustedes saben que esto es novel, definitivamente. Nosotros, el Departamento de Salud tiene una responsabilidad grande, y mi responsabilidad con ustedes y mi compromiso es tomarlo de ahora en adelante. Empecé ayer, así que mi compromiso es tratar de hacer todo lo posible para que ustedes estén seguros. Por eso la situación de las pruebas de los first responders, que empieza mañana, vamos a tener 150, y si tenemos que aumentarla, la preocupación que siempre he tenido es que estas personas que son first responders tengan la opción de la prueba confirmatoria, lo que se llama molecular, para que estas personas, en la medida en que sea positivo, entonces podamos tomar acciones y los podamos proteger. Doctor, se comprometió conmigo, obviamente con el país, de que desde mañana vamos a saber el número de mascarillas que se compraron, el número de batas que se compraron, el número de cuántas tenemos disponibles para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, para nuestro personal, para nuestros guerreros en esta batalla contra el COVID-19. Se comprometió con nosotros de que va a tener la lista de los recuperados, porque, doctor, es bien importante. Mucha gente que no sabe que la mayor parte de la gente se recupera y sale bien de esto y echa para adelante, y eso es la inmensa mayoría de la gente, pero pues no tenemos esos números. Así que, por si acaso, la recuperación significa que dos pruebas consecutivas dieron negativo después de que diste positivo y tuviste los síntomas. Así que esos números van a estar publicados, doctor, desde mañana. Toda la data que podamos generar la vamos a presentar mañana. Ya hay una plataforma a través de bioseguridad
que se bueno, está prendida, pero se, para propósitos prácticos, se prendió hoy. Mañana deberíamos generar más y más data que la población pueda utilizar para tomar estas decisiones y para protegerse. Que conste que yo tengo todos sus números de teléfono, no solo el que da al aire, así que conste que lo voy a conseguir, ya sabe. Gracias, doctor. Bueno, el secretario de Salud, gente, se comprometió con nosotros, le daremos seguimiento, acaba de llegar ahí. Creo que deberíamos tener ese borrón cuenta nueva. La situación es difícil, bien difícil, pero si tenemos los datos de cuántos ventiladores están disponibles, cuántos están en uso, cuántos están llegando, cuándo llegan exactamente, cuántos ya llegaron, todo eso, podemos sentirnos más tranquilos de que vamos a salir de esta, como vamos a salir de esta, como nuestros bisabuelos salieron de aquella. Para cuando más o menos se está hablando de septiembre, hacer pruebas para una vacuna, de hecho pudiera probarse o producirse en Puerto Rico, porque es una de las farmacéuticas de aquí. Esa prueba, ¿para cuándo? ¿Cuáles están? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde estamos en eso? Vamos a hablar de eso. Ya es mito, pero antes ve a telemundopr.com. Y dime si crees que se debe flexibilizar la orden ejecutiva para servicios mecánicos, ferretería, compras de computadoras, cosas como esa, electricidad, plomería, por cita. Sí, son áreas importantes, servicios esenciales, ¿no? No, debemos ser bien estrictos con esta cuarentena. Los resultados los vamos a dar mañana, eso a las 3:25 en Día a Día. Y Puerto Rico en un momento fue el eje de la producción farmacéutica, todavía tenemos importante producción farmacéutica. India y China tiene también gran parte de la producción. India, de hecho, está negociándose con Estados Unidos ahora mismo para que India deje sus leyes que protegen para evitar sacar los fármacos para afuera. O sea, básicamente se quedan ellos con ellos y Estados Unidos está luchando para que quiten ese tipo de proteccionismo y así podamos todos beneficiarnos de parte de su producción. Lo mismo que con China ahora mismo, que están básicamente usándolo. Pepe Chegaray está con nosotros. Pepe es médico, neumólogo, y vamos a hablar con él de lo que ha sido. Doctor Pepe Chegaray, buenas noches, saludos. Buenas noches, gracias por invitarme, Jay. Doctor, primero que todo, nos dicen que hay aprobación ya por parte del FDA de una prueba de 5 minutos, así que pudiéramos estar hablando de que pudiéramos estar para montarnos un avión, chequear si hay alguien que tiene COVID o no, inmediatamente, en cuestión de 5 minutos se sabe si tiene COVID o no. Sí, por fin tenemos una prueba que ya aprobada por la FDA de la semana pasada y vamos a estar se va a estar haciendo la prueba y el resultado va a ser en 5 o 15 minutos, así que es muy parecida a la prueba que siempre hemos hecho, que más estamos haciendo para la influenza, lo que le dicen el rapid test. Este es una prueba que tiene bastante, un yield bastante bueno de positivismo, así que esperemos que esté disponible lo más antes posible y podamos entonces tener los números exactos de cuántos casos tenemos en Puerto Rico, porque eso pues es importantísimo para saber qué vamos a seguir haciendo y cuánto pues tenemos que protegernos contra esta gran pandemia. Doctor, ayer y hoy se nos habló de noticias también interesantes de que Big Pharma, Johnson & Johnson, por ejemplo, tiene ya probablemente un trial para una vacuna para septiembre. Estaríamos hablando de que usted cree posible ver una vacuna antes de que venga una segunda curva alta de esta, pues recuerde, la influenza española vino 3 veces o 3 años, que no ocurra esta vez y podamos tener una vacuna para el próximo invierno. Pues mira, una de las cosas que te está sospechando, como dice el doctor Fauci, que estuvo hablando sobre que este virus aparentemente, por la forma que se está comportando a nivel mundial, puede ser un virus que sea como la influenza, que sea seasonal, ¿verdad? Que sea por estación. ¿Por qué se sabe? ¿Por qué él comenta sobre eso? Porque ahora se está viendo una incidencia más alta en el hemisferio sur. Países como Brasil, Argentina, Sudamérica, Australia están reportando mucha más evidencia de casos. Así que en donde está empezando a ocurrir el frío, pues está aumentando los casos. Eso está diciendo entonces que sí, que es muy posible que esto sea estacionario y que una vez se controle en los países del hemisferio norte, Europa, Asia, Estados Unidos, pues puede haber una segunda fase o que pueda haber que el año que viene o a final de este año pueda haber una segunda fase, una reinfección. Sin embargo, es importante observar que la forma que se está actuando hoy en día, cuando venga quizás esa segunda fase, pues tengamos entonces tratamiento como antivirales, tratamiento como otras medicinas que se pueden usar, ya estaremos más preparados para este tipo de aislamiento social que estamos haciendo hoy en día. Y además se sospecha o se espera que tengamos entonces una vacuna que sea efectiva contra este virus. Doctor, se habla de que lo que se usó para el SARS y para el MERS está aparentemente dando resultados, al menos al principio, ¿no? Hasta ahora,
aparentemente también combate a COVID, obviamente que SARS-2. ¿Esa es la esperanza? En cuestión de tratamiento como tal, se está corriendo un estudio muy importante en la Universidad de Nebraska, donde se está usando un antiviral que se usó para Ebola y que se usó para SARS-1, porque este es SARS-2, que se llama Remdesivir, y es una medicina antiviral que podría controlar la replicación, no curar el virus como tal, pero evitar las complicaciones. Además de eso, se está corriendo un estudio multidisciplinario en Canadá, donde se está probando la efectividad de la hidrocloroquina con la Citromax, que muchas veces muchos lo hemos oído en la prensa. Inclusive hay unos casos en Nueva York que se han estado usando, casos que estén críticos, no casos que estén empezando a tener el virus, sino casos críticos en ventiladores que se está usando con unos resultados que aparentemente es positivo. Sin embargo, ya en China se está usando y esperamos que pues las autoridades médicas a nivel de investigación pues nos digan entonces si este tratamiento es adecuado. Además de eso, se está usando en Nueva York un tratamiento que se usó para la época de los 1918, cuando la epidemia del Spanish flu, que es usar suero de pacientes que hayan tenido la infección, con pacientes convalecientes, donde se usa el plasma de estos pacientes, se procesa y entonces los anticuerpos contra el virus se están inyectando o se están poniendo por infusión en pacientes que estén críticamente enfermos, con la esperanza de que estos pacientes, especialmente en el estado de Nueva York, donde la incidencia es tan grande, pues pueda entonces mejorar por inyectarle anticuerpos contra el virus de pacientes convalecientes que se hayan curado la infección. Doctor, muchas gracias. Gracias por su conocimiento y por decirnos que hay luz. Para mí es un placer. Siempre es importante, Jay, decir que la única cura para este virus es el distanciamiento social. Quedarnos en las casas y por favor, si usted siente los síntomas, no tiene que correr una sala de emergencia, sino llamar a su médico, porque hay unas indicaciones para visitar los hospitales a la emergencia, y no es que usted tenga presente los síntomas del virus, sino que usted se haya complicado, tenga problemas respiratorios serios, para entonces decidir si se tiene que hospitalizar o no. Buenas noches. Buenas noches, doctor Pepe Echegaray. Bueno, un estado de los Estados Unidos, una ciudad específicamente, tenía un brote casi descontrolado, logró contener el brote del coronavirus bajando la curva de contagios. En breve te digo cuál es. Además, ¿qué hicieron? Expertos también dicen lo que se debe hacer después de la cuarentena. Porque una cosa es parar todo y otra cosa es volver a arrancar. Ya regreso. Tenemos con nosotros a Shaina, nuestra investigadora. Shaina, buenas noches. Buenas noches. Nosotros quisiéramos traer el programa de hoy lo que se ha estado diciendo, porque una cosa es paralizar un país, otra cosa es cómo volvemos a arrancar, porque supone que paremos, hagamos un montón de pruebas y entonces empecemos poco a poco, la gente que esté en cuarentena, los demás, bueno. Correcto. ¿Qué es lo que se ha estado recomendando según los estudios y lo que hay consenso básicamente de una vez detuvimos todo, cómo volvemos a arrancar? Bueno, como sabemos que en este momento de distanciamiento social, las redes sociales es lo que nos ha unido. Entonces, en Estados Unidos, toxicólogos, epidemiólogos han estado recomendando diferentes actos para que luego de que todo esto pase, podamos volver a reintegrarnos. El comisionado del FDA en la administración de Trump escribió un documento de 19 pasos y entonces el Washington Post lo resumió en 4 fases. El primero es el aumento de pruebas por semana para rastrear la pandemia. O sea, lo primero es cuarentena, respetar la verdad, obviamente. Esto es después de la cuarentena. Exacto. Sí, lo primero es, gente, esto hay que cogerlo bien en serio, quedarse en su casa, distanciamiento social. Es en serio, eso es medular, porque si no, todo lo demás es perder el tiempo. Correcto. Esto se puede hacer si la cuarentena está funcionando. Y casi todas las naciones y todos los países están en esta etapa. Para poder lograr esto es bien importante que el sistema de salud esté estable, poder entender cuál es la etapa pico de la pandemia. En la segunda fase es la reducción de casos en un término de 14 días, pues hay que desplegar pruebas para determinar quién se ha recuperado, quién pudiera ser un portador asintomático y si alguien ha desarrollado inmunología. La tercera fase es desarrollar una vacuna y tratamiento para combatir el coronavirus, que eso es un tema que hemos estado mencionando anteriormente en el programa. Y en la cuarta fase es reconstruir la nación y capacitar a los ciudadanos para una próxima pandemia.
Lo cual, by the way, si usted ve, hay muchísimos libros que hablan de escenarios como este, etcétera, en Washington, el estado de Washington, no la ciudad de Washington D.C., ¿verdad? El territorio de Washington D.C., sino en Washington State, hay una ciudad que se llama Seattle, ¿verdad? Y Seattle, allí, tiene el primer caso. Y ellos lo cogieron bien en serio desde el principio. Recuerden que hay un vuelo que va de Wuhan hacia Seattle. Y allí en esa zona donde está cerca Portland, Sonoma, etcétera, todos ellos vieron lo que iba a pasar, porque de inmediato llegó un ácido de ancianos y empezó a morir gente rápido. Así que lo cogieron bien en serio. La alcaldesa de Seattle habla de cómo ellos tuvieron reuniones continuas para hacer una colaboración entre todos, cerrar distanciamiento social de verdad. Y por si acaso, estamos hablando de un estado rico de verdad, donde está Point, donde está... Allí, de allí es Kirkland, ¿verdad? La zona de Costco, etcétera. Un montón de empresas, no vamos a entrar en todas, son demasiadas. Y en esa zona se ha logrado bajar la curva. Están haciendo bien parecido a Daegu, la zona de Corea del Sur. También en ahora mismo en Las Vegas, en Nevada, están reuniéndose para recolectar dinero y poder ayudar entre todos a comprar pruebas, comprar equipo, comprar, o sea, literalmente donaciones para lograr traer. Y hasta gente de dinero ha ido a China en sus aviones privados y han traído equipo para atrás, porque no se puede esperar siempre por el gobierno para que resuelva todo. Y es lo que estamos tratando aquí en Telemundo también de hacer, con el esfuerzo que se ha hecho en estas producciones de Tony Mojena, donde hemos estado tratando de contactar empresas. Así que si usted sabe de una empresa, de nuevo, que le interese, que pueda cambiar su producción para hacer guantes, para hacer máscaras, para hacer este tipo de producción que nos hace falta, estos face shields o estas batas, obviamente para evitar que estos escudos, ¿verdad?, de rostro, importante, comuníquese con nosotros, de verdad, es bien importante. Vamos a ver en nuestras redes sociales cómo se puede comunicar con nosotros para lograr hacer un esfuerzo en conjunto. Gracias, Shaina, buen corte. Bueno, ve a telemundopr.com. Queremos saber tu opinión. Recuerda que los resultados vamos a decirlos mañana a las 3:25 en mi segmento de Día a Día. La orden ejecutiva plantea una flexibilización, pero hace falta más flexibilización en la compra de computadoras, ferretería, plomería, cosas así. Sí, son cosas esenciales, ¿no? Debemos ser bien estrictos con esta cuarentena. ¿Qué tú crees? Ve a telemundopr.com, queremos saber tu opinión. Mañana, a las 3:25 de la tarde, vamos a dar resultados de la encuesta, que queremos que vayas ahora a telemundopr.com y participes de ella. Estamos dejando hasta mañana, porque queremos tener la mayor cantidad de votación posible. Ve a telemundopr.com. ¿Crees que se debe flexibilizar esto un poco más? Aunque sea uno a uno y por cita, o no, hay que ser súper estricto. Mañana, lo próximo Telenoticias. Buenas noches.